En nuestra sección Denuncia Ciudadana, Carlos Betancur, exconcejal del municipio de Apartadó, radicó en la Fiscalía General de la Nación un documento sobre un presunto entramado de corrupción en el gobierno de la ciudad líder. Betancur fue quien denunció el carrusel de las prescripciones en la Secretaría de Hacienda de este municipio y el presunto salto del canguro en las elecciones de 2018 en contra de Luis Horacio Gallón del Partido Conservador. Nosotros hoy venimos a radicar una petición ante la Fiscalía General de la Nación, donde estamos puntualizando específicamente que nos detallen sobre el caso particular que donde se menciona y donde se detalla al periodista de La Chiva de Urabá y Antena Estero, al señor Edward Fabián Álvarez. Queremos conocer en qué va el caso de corrupción de él. Ustedes recuerdan muy bien y Apartadó no se le puede olvidar esto, con respecto a que hubo una denuncia que interpuso el mismo gobernador de Antioquia en ese entonces y hoy candidato a la gobernación de Antioquia de nuevo, el señor Luis Pérez, y que también hizo énfasis el actual embajador en Washington del gobierno actual, el señor Luis Guillermo Murillo, donde se relacionó un entramado de corrupción muy importante en Corpurabá, donde se hablaba de un monto de más de 2.700 millones de pesos, donde está el periodista Eduardo Fabián Álvarez involucrado en estos hechos. Hoy, a través de este derecho de petición que acabamos de radicar, queremos saber de ese caso puntualmente. ¿Y por qué lo queremos hacer? Porque ustedes, en este momento, nosotros estamos desarrollando todo un proceso de investigación contra la alcaldía del municipio Apartadó, donde incluimos a algunas personas, sobre todo personas muy cercanas a la confianza del gobierno de Ciudad Líder, donde se incluyen concejales puntualmente y algunos funcionarios. Los próximos días nosotros vamos a radicar unas denuncias, estamos esperando todo un material probatorio que queremos entregar con la denuncia para que la denuncia sean efectivas y sean eficaces.